Muy buenas, guachopinos. ¿Cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias aquí en vuestro canal, en el que vamos a ver la nota del parche 7.20. Un parche que viene presidido por la nueva Evelynn, esa campeona reworkeada de la que ya estuvimos viendo bastante aquí en el canal. Que bueno, sobre el papel pinta muy bien, el concepto es bastante chulo, y a ver ya cómo se comporta sobre la grieta del invocador. Otra cosa curiosa es que nada más que hay buffs a campeones y solo un pequeño nerfeo a un objeto que era bastante necesario. Pero antes de esto también os digo, ¿cuándo va a salir Evelynn? ¿Cuándo van a meter el parche? El parche, como siempre, a primera hora de la mañana. Evelynn pues viene acompañando al parche, así que saldrá entre las 2 de la tarde y las 6-7 hora española. También tenemos en este parche los emotes. Los emotes, ya sabéis, esos gestos que nos van a salir encima del cabezo, nos van a dar gratuito el del pulgar para arriba, en plan que para que diga así, y yo, todo bien. Que por cierto, nada de subliminar la publicidad, pero podéis darle pulgar para arriba también al vidrio aquí en YouTube. Y de paso, suscribir, le dais a la campana, y ya que estamos, suelto el spam soltero. Lo compartís con vuestros colegas, comentáis así algo súper guapo y me decís qué opináis de todas las cosas que vamos a ver en el vídeo del parche, etc. Bueno, después de eso, gracias Rito por habilitarme para hacer spamcito, podremos comprar otros emotes adicionales y también nos darán más emotes con el nuevo sistema de subir de nivel cuando subamos algunos niveles, ya lo han dicho los Rioters. Sobre Eve, como os dije, tenemos bastantes vídeos en el canal, si queréis más información en profundidad podéis ir a ellos. Después, Bran, ¿qué ocurre con el Tito quemadito? Pues bien, ahora la pasiva le va a permitir recuperar maná entre 6 y 18 en función del nivel que tenga cada vez que se cargue a una unidad que está en llama. Esto hace que Bran sea igual como support, no se va a volver más abusivo ahí y a la vez se pueda recuperar un poquito como mid laner, una posición en la que últimamente pues no se le está viendo demasiado. Grace es un campeón que, bueno, ha tenido sus momentos de gloria, pero actualmente como persona que lo juega es de decir que está bastante mal el pobre. Le van a aumentar la regeneración de vida, va a pasar a tener como 0,3 más cada 5 segundos, antes tenía 6,66, ahora va a tener 8. Y la Q va a escalar al 100% con AD en la primera hostia, mientras que antes lo hacía al 80%. Un cambio que creo que no es exagerado y es necesario para darle un poquito más de posibilidades. Karma ahora va a aumentar más la reducción de enfriamiento del mantra cuando vaya pegando ataques básicos e impactos con habilidades a los campeones enemigos, que bueno, hay otros campeones con escudos como Lulo, Janna, que se están saliendo bastante bien y Karma no termina de salir. Así que un poquito de buffo para que destaque y se la vea algo más. Ornn, la W ahora inflige daño por porcentaje de vida máxima en lugar de por porcentaje de vida actual. Sí que el porcentaje se ha reducido, pero vamos, en general, a no ser que te estás enfrentando a un enemigo que tenía prácticamente toda la vida, Ornn va a pegar más ahora. La E ahora tiene un radio un poquito mayor cuando embistes contra el terreno y la ulti ya no tiene ese pequeño retardo al pegar el cabezazo, sino que el cabezazo lo pega de forma instantánea para redirigir al carnero, de tal forma que Ornn va a ser en general más poderoso. Tahm Kench, pues ¿qué tiene? La pasiva ahora va a hacer más daño por acumulación, antes era entre 1 y 1,5% de la vida máxima por carga en función del nivel del zapo, ahora va a ser entre el 1,25 y el 1,75%. Además, el nivel máximo lo va a alcanzar al nivel 13 en lugar de al nivel 16. El daño máximo pues aumenta en consecuencia, ya no es entre un 3 y un 4,5, sino entre un 3,75 y un 5,25% de la vida máxima de Tahm Kench. La W, ahora el tiempo de bloqueo para poder escupir al Shabbat es un segundo en lugar de 2 segundos, y a veces en el combo de combinar el lengüetazo, la cuaide con la W, el empaca que te trague para adentro, si te cargaba el bicho no surtía efecto el poder aspirarlo para después lanzarlo, eso lo han corregido. La ulti ya no se queda bloqueada la W después de lanzarla, cosa que se agradece. Pequeño bufito, pero bastante curioso. Azir dicen que fue un éxito su reward, finalmente no lo han decidido nerfear, al igual que tampoco han decidido nerfear a Sejuani. Mira que habían prometido que la nerfearían, ¿qué tal? Parece que lo han dejado para el siguiente parche y le han mejorado los efectos visuales de la bonificación de velocidad de ataque cuando tiene 3 o más soldados, para que se vea de forma más clara y tenga más información tanto el equipo aliado como el equipo enemigo. La W de Talilla, ahora el indicador muestra el área de efecto en lugar de solo mostrar la dirección. Más claridad, que se agradece muchísimo.
Yana, pues bueno, le hicieron unas actualizaciones para nerfearla a mitad del parche anterior, aquí nos la recuerdan. Campeona que se puede decir que es la reina de los support actualmente sin despeinarse. Y aquí un cambio bastante interesante, el Estera. El puñito de Estera, ¿qué le ocurre? Pues bien, ahora cambia un poquito la build. Antes se hacía con el puño más la espada larga, ahora se hace con el puño más el pico más el cristal de rubí. Me resulta gracioso que le llamen al pico Pikachu en Latinoamérica, posiblemente para evitar problemas con los chilenos, pero bueno. El coste total, eso sí, ha aumentado a los 3.200 de oro en lugar de los 2.600 que era antes. Da más vida, eso sí, y también el AD base que da ya no es el 30%, sino el 50%. O sea, lo aumenta de forma bastante más bruta. Eso sí, otorga un 30% de tenacidad durante 8 segundos cuando utiliza la pasiva, pero ya no da ese AD. O sea, cuando tenías puesto el escudo, vamos a tener menos AD, pero la mayoría del tiempo, la inmensa mayoría, vamos a tener bastante más que antes. Eso sí, ya solo lo pueden pillar campeones cuerpo a cuerpo. Esto a Urgos, por ejemplo, lo deja en un lugar bastante malo durante este parche hasta que corrijan y lo bufeen un poquito. El escudo, eso sí, espera ahora 0,75 segundos antes de empezar a desvanecerse, a irse. Esto bufa bastante a la Estera, pero además, si tenemos en cuenta de que el puño de Howling va a tener 200 de vida y las cargas máximas van a ser 20, es decir, es como si hubiésemos empezado con 10 cargas extra antes, Esto lo suma y tanto el objeto que con el que te lo construye es más poderoso, como el Estera en sí es mejor. Cuidado, que puede haber un resurgimiento de los Bruisers, ¿eh? Cuidadito, que pueden estar ahí asomando la colita a la espera de a ver en qué situación los dejan las nuevas runas. Las monedas de la moneda antigua ahora restauran el 6% del maná que te falte en lugar del 10. Necesario nerfeo a la moneda, el objeto de support más fuerte, el dominante by far. Y el filo del robachizo, esta daga del hechicero, ahora da 10 de AP en lugar de 5. Los bichitos rocosos, los Crux, ahora van a hacer un efecto menos llamativo al romperse. Bueno, tampoco me molestaba personalmente. Y los escudos antihechizos, pues, están ahora haciendo un seguimiento para ver que no haya fallos con esto. Con el honor, ojo, ahora cuando tenga honor, vas a contar más tu voto, vas a tener más poder de influencia cuando votes el honor. Por ejemplo, tu multiplicador del poder de voto se va por 1,5 y si tiene honor 4. Si tiene honor 5 se multiplica por 2. Esto es para un montonazo de cosas. Por ejemplo, la votación para las beneficencias. La votación esta que va a hacer para elegir a quién queremos que vaya la ase de campeonato. Como digo, esto es lo que tenemos en principio, pero posteriormente yo creo que va a evolucionar y en otras cosas, como por ejemplo dar honor al equipo, que tus reportes cuenten, también el honor va a tener influencia. Si esto sale bien, seguro. En la pantalla final de la partida, pues puedes ver si alguien está votando para dar honor, etc, ¿no? Y los intercambios de objetos lo han mejorado. El modo de juego rotativo va a ser el de tirar ganchitos con Thresh y el buscador de partida dice que está guay y en el modo Aram va a haber mejoras, bla, 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 bla. Temporalmente deshabilitadas las mejoras, las nuevas skins supergalácticas y la skin de Singer que no pudimos tener en el anterior parche. Por mi parte, poco más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! Oh.